En un proceso luminiscente, la emisión de luz se produce a temperatura ambiente. En el caso concreto de la quimioluminiscencia, la producción de luz se debe a la radiación emitida por una sustancia energéticamente excitada producto de una reacción química. Esto es lo que sucede cuando el luminol es oxidado en medio básico con el oxígeno que se obtiene en la descomposición del peróxido de hidrógeno catalizada por iones hierro 3. Si la radiación luminosa emitida por alguna sustancia energéticamente excitada es absorbida por alguna sustancia capaz de emitirla posteriormente durante un brevísimo intervalo de tiempo, entonces el proceso luminiscente recibe el nombre de fluorescente. Algunas sustancias fluorescentes son la fluoresceína, la rodamina B o la eosina amarillenta, que emiten fluorescencia de color verde, violeta o rosado, respectivamente.